Eric González, estoy en Tucán Televisión. Mi nombre es Eric González, juego de delantero y pues estoy en los Chapulineros veteranos, ¿no? Ex Chapulineros. Los originales, Los originales, sí. Los originales. Sí, usted, ¿cuántos años ya? ¿Cuántos años jugaste en el profesional? ¿Cómo fue tu debut? ¿Cuándo fueron esas oportunidades que se te dieron? Platícanos un poquito de esta carrera que tienes ya como pues, un antecedente muy bueno para el fútbol profesional. El llegar al profesional, pues fueron muchos años de amateur, de entrenar y bueno, pues llegar al profesional implicó otro tipo de disciplina, otro tipo de esfuerzo. No estuve mucho tiempo, no estuve tanto tiempo que yo hubiera querido estar, pero bueno, porque a la par estudiaba yo mi carrera cuando estaba en los Chapulineros y no la dejé, y tenía yo fijo. Tenía yo como meta también el no dejar mis estudios, ¿no? y terminarlos. ¿Cuántos años fueron de carrera profesional? 3 años, 95, 97, algo así, entre esas fechas, ¿no? El equipo Chapulinero se identificaba mucho con la afición de Oaxaca. Ahora vemos que no es la misma química que existe con los aficionados, con el público que pues va a ver sus partidos. ¿Qué tenían ustedes? ¿Qué recuerdas tú en los vestidores? ¿Alguna situación que les decía el entrenador antes? La pasión que nos inculcaban por el equipo. Bueno, uno de mis entrenadores nos cantábamos en el vestidor Oaxaca vives en mí, ¿no? Ya eso te dice la pasión y el amor por Oaxaca, ¿no? Ahí me aprendí esa canción, ¿no? Ustedes también etapas duras, una cirugía que tuviste recientemente, pero estás recuperando. ¿Cómo fue también este problema que tuviste de vida? Bueno, fue una noticia para la que no estamos preparados, yo creo que nadie, pero afortunadamente tuve la oportunidad de pelear y aquí sigo y seguiremos disfrutando del fútbol porque es mi pasión, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Que la vida es hermosa, ¿no? Hay que disfrutar cada momento que tenemos. ¿La exigencia antes era del 100%? El rendimiento obviamente cambia de con los años, pero la intensidad, la pasión sigue siendo la misma, ¿no? Hasta más, yo creo, ¿no? Tú sabes que los años hacen valorar las cosas que nos gustan más, ¿no? Y el fútbol es una pasión. Para mí y para todos los que estamos aquí en el campo, ¿no? ¿Cómo te preparabas en las mañanas antes de salir al campo? ¿A quién te encomendabas? ¿Qué platicabas con la familia? Son distintos momentos, ¿no? Cuando vas a jugar las primeras veces, a cuando ya las primeras veces es nerviosismo, ¿no? Ya después son ansias de querer estar en la cancha, poder jugar, poder tocar el balón, tenerlo, ¿no? Disfrutarlo. Y sobre todo yo creo que entre todas las, también el fútbol implica un grado de dificultad y ante ese grado de dificultad el carácter es el que siempre te tiene que sacar ante cualquier dificultad que se te presente en el campo, y es parte de la preparación, ¿no? En las noches sabes contra quién vas a jugar, qué fortalezas, qué debilidades tiene cada rival. Y tienes que manejarlas bien, tienes que manejarlas bien para que al momento del partido puedas dar todo de ti, ¿no? ¿Fue buena la decisión seguir la carrera, dejar el fútbol? Yo lo que le diría a los jóvenes con mi experiencia es que si realmente quieren destacar en profesional, no lo dejen, luchen
por esa meta, luchen por llegar a ese objetivo, persistan, sean disciplinados, cuiden su cuerpo y el resultado va a llegar, solito va a llegar, pero tienen que trabajar, tienen que ser disciplinados y el resultado llega. Sean, persistan, si no encuentran una oportunidad aquí, busquen en otro lado. Si le cierran la puerta en un lado, toquen las puertas. Alguien les va a abrir la puerta. Por último, ¿dónde viene el Schuster? Bueno, ahorita estoy medio greñas. Bueno, fue en un nacional juvenil en el que en ese entonces estaba de moda el Real Madrid. Estaba de moda el Real Madrid con la quinta del buitre, ¿no? Y estaba Hugo Sánchez, estaba Bernd Schuster. Y pues Bernd Schuster era un greñudo, ¿no? Y yo estaba greñudo en esa época y pues medio güero, ¿no? No tan güero como él. Y alguien, Juan de Dios, ¿no? Uribe. Ya saben, siempre existe uno. Que fue que me bautizó. Y desde entonces, desde hace 30 años, me conocen más por el Schuster que por Eric González, ¿no? Por si no sabían, es Eric González. Este programa fue patrocinado por Abarrotes Ramírez, más de 40 años siendo pilar de la economía familiar. Coralillos,